Vecinos del campo y la ciudad protagonizaron la segunda jornada de participación ciudadana sobre el estudio de modificación del plan regulador de Frutillar. La actividad se realizó en el centro comunitario, lugar en que los habitantes de la comuna tuvieron la oportunidad de emitir su opinión respecto a los aspectos más relevantes de Frutillar. De esta forma, los vecinos opinaron respecto a la integración física o integración funcional, a las áreas de crecimiento residencial, al área industrial y a usos mixtos de suelo. Así también se refirieron a las prioridades de mejoramiento de la conectividad, al borde del lago, la elaboración de un parque urbano y áreas verdes. Así lo explicó Ana María Merino, arquitecto y socia de la empresa Surplan, que tiene a su cargo la elaboración del nuevo plan regulador de Frutillar. La profesional aseveró que la actividad de participación es relevante, puesto que el plan regulador actual está extemporáneo a la realidad de la comuna. Bueno, nosotros tenemos primero un mandato. El Ministerio de Vivienda está haciendo desde hace un tiempo todos sus estudios, sus instrumentos de planificación territorial de manera participativa, y aquí en Frutillar es relevante poder hacerlo porque se trata de actualizar un actual plan que existe, que está ya superado, está extemporáneo con la realidad que tiene Frutillar. ¿Y quién mejor que sus habitantes y usuarios de la ciudad son los que conocen? Nosotros técnicamente podemos tener razón en algunas condiciones, sin embargo, sus usuarios van a ser quienes mandaten de qué es lo que realmente requiere la ciudad de Frutillar, la comuna y en este caso también CASMA, que es parte del encargo. Ana María Merino indicó que las opiniones de los vecinos que fueron recogidas en la jornada participativa son vinculantes con el proyecto de modificación del plan regulador. Vale decir, la próxima estructura de Frutillar contará con la opinión de los vecinos. Claro, bueno, de hecho en cada etapa del estudio, este estudio está conformado por 6 etapas. Ya tuvimos primeros encuentros en la etapa primera, que es de un diagnóstico participativo. Hoy día nosotros para poder hacer una conducción del estudio seleccionamos lo que a partir del diagnóstico levantamos 7 elementos que son los que constituyen la estructura de Frutillar. Entonces consultamos de qué manera podemos poner en la ciudad esos elementos, uno de ellos las áreas verdes, la conectividad, las áreas industriales, la segregación que hay entre la parte alta y baja, en fin. Y la opinión, nosotros dimos como ejemplo 2 formas, las cuales han sido largamente discutidas. Hay grupos que tienen opiniones absolutamente diferentes respecto de otras, opiniones nuevas, y esas son las que nosotros ahora vamos a sistematizar, vamos a considerar y les vamos a dar respuesta en la siguiente etapa. Con esta etapa se sientan las bases para el anteproyecto. En la oportunidad, el alcalde de Frutillar, Ramón Espinosa, explicó que se trata de una instancia que exige el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para concretar la actualización y modificación de este instrumento de planificación comunal. Porque justamente lo que se busca, digamos, es que el plan comunal tenga en el fondo ese componente, que haya garantías a todo, ¿verdad?, que lo que se va a decidir va a poner por sobre cualquier otro interés, el interés común, el bien común, digamos, a todos los ciudadanos, es lo que significa el desarrollo de su ciudad. Así que estamos ahora en esa etapa donde la gente está opinando sobre las formas de desarrollo de tener Frutillar, está opinando sobre alternativas que se pueden fijar para ese desarrollo, con la idea de que esto vayamos plasmando después en un anteproyecto. Anteproyecto que va a ser nuevamente presentado, nuevamente discutido, ¿verdad?, donde cada sector podrá opinar y podremos bajar la información en forma más detallada hacia el resto de la comunidad. Hoy día es un trabajo un poco más técnico, por lo tanto, no toda la gente, digamos, tiene el tiempo para estar acá, pero luego esperamos nosotros bajar a cada unidad vecinal para decirle: mire, este es el anteproyecto, ¿qué opinan de esto? De esta forma afecta a su población, de esta forma afecta a su barrio, ¿están de acuerdo? ¿Hay algo que ustedes vean que es negativo? ¿Cómo lo modificamos? ¿Hay algo que está considerado? ¿Cómo lo consideramos? Entonces es un trabajo que dura 2 años, termina a fin del próximo año, y eso es lo que en el fondo nos da la garantía de que vamos a tener tiempo de tener un buen plan comunal regulador. La elaboración del nuevo plan regulador de la comuna de Frutillar consta de 6 etapas. En la actualidad se desarrolla la etapa de propuestas y acuerdos de planificación participativa para continuar con la elaboración del anteproyecto del plan, la construcción del proyecto y la presentación final del mismo. Para ello, la empresa a cargo tiene un plazo de 2 años. En la próxima semana se realizarán nuevas jornadas de participación, no solo en la ciudad de Frutillar, sino que en los sectores rurales de la comuna. ¿Están de acuerdo? ¿O están bien? ¿Cómo están? ¿Cómo es la idea?